Recomiendo, estamos aquí en el Hotel Hernandari, en la ciudad de Santa Fe, compartiendo, en este caso, un rico café junto con la coordinadora del área de educación que tiene la Municipalidad de San Justo. Nos referimos a Mónica Astores. ¿Cómo andas, Mónica? ¿Qué tal, Maxi? Un gusto volver a verte. Hace mucho tiempo no nos veíamos. Igualmente, o sea, hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos. Varios años, varios pares de años. Insististe, yo no podía venir. Claro, exactamente. No coordinábamos. Las últimas veces me tocó hablar con Nico sobre lo que tiene que ver con la educación y cómo desde la educación uno puede cimentar y hasta cambiar la realidad de una ciudad. Y vos recién estábamos charlando antes de arrancar sobre algunos puntos estratégicos que se van a dar, uno ahora el 19 de agosto y otro más adelante en octubre, que tienen que ver con eso, con ejes que hacen a la trazabilidad y a un corte de lo que se quiere para una ciudad, ¿no? Así es, para la gestión de nuestro querido intendente, el arquitecto Nicolás Cuesta, el área de educación ha sido y es el área central y sobre todo, más que central, el área que transversaliza toda una gestión con ese hito que vos mencionaste recién, en relación a la transformación. Y así es como en estos casi 8 años fuimos instalando y cimentando programas y proyectos que fueron creciendo en el tiempo, como yo te dije recién, desde la creación de un sistema municipal de educación inicial hasta en el 2015, hasta en el 2023, la generación de un polo universitario. Entonces, en esos 8 años, el desarrollo de casi 20 programas y proyectos han hecho que también la ciudad se transformara y fuera generando también proyectos, eventos, y es el motivo por el cual vengo hoy a contarte de estos 2 eventos para este segundo cuatrimestre del año que son de suma importancia. El primero, la Expo Carreras, que es un proyecto del gobierno de la ciudad, por supuesto coordinado por el área de educación y por una institución dentro del área de educación que es el Servicio Municipal Interdisciplinario. La Expo Carreras, en su cuarta edición, este año la vamos a desarrollar en el marco de la Expo Rural de San Justo, la número 79. Y vos me preguntarás, ¿qué es la Expo Carreras? Bueno, la Expo Carreras es la concentración de distintas ofertas terciarias y universitarias que llegan a la ciudad de San Justo y de toda la región, y el encuentro con los jóvenes y las demandas que los jóvenes hoy nos están planteando en relación a la educación, en relación a la relación entre la educación y el trabajo. Yo te decía recién que un gran proyecto, y de la mano del Foro de la Producción, nace el polo universitario. Ahí nosotros pudimos acercar toda la oferta terciaria y universitaria de la mano de la Universidad Nacional del Litoral, porque nos convertimos en sede de formación profesional de la Universidad Nacional del Litoral, y conveniando con otras universidades públicas y privadas, hoy los jóvenes de San Justo tienen un abanico de ofertas interesante que responden a los nuevos intereses de estos nuevos jóvenes. Pero especialmente, todos los años en la Expo Carreras invitamos a distintas universidades del país, instituciones terciarias, se acercan a la ciudad de San Justo y le ofrecemos a los jóvenes esta oportunidad. La idea, hablándole mal y pronto, aquel que está al otro lado de la pantalla, es que se corte esa brecha entre aquel que termina la facultad o que está estudiando alguna carrera con el mundo laboral. Nosotros teníamos 2 propósitos y en relación a un censo económico que se hizo desde la Secretaría de la Producción, el ingeniero Javier Estrada, ahí en ese diagnóstico nosotros nos dimos cuenta como ciudad que teníamos que acercar el conocimiento a la demanda de los jóvenes, porque la empresa local demandaba una formación específica para sus empleados. Entonces es que empezamos a pensar en esta idea de polo, porque muchos me preguntan ¿por qué polo? Y es polo porque concentra 4 nodos de formación: el nodo oficios universitarios, el nodo carrera de pregrado, carreras de grado y posgrado. Entonces ahí acercamos
varios intereses, no solamente el de los jóvenes, sino también el de los graduados que a veces, por razones de tiempo, no se acercan a la posgraduación. Y otra cuestión importante es que queremos que los jóvenes de San Justo se queden en San Justo, porque el hecho de que tengan que emigrar en relación a encontrar en las universidades o la oferta fuera de la ciudad, hacen que a veces cueste más volver. Entonces, como gestión, se pensó conjuntamente con el Foro de la Producción el polo. Y para fortalecer ese polo universitario, el 19 de agosto en la Expo Carrera vamos a tener específicamente un lugar junto con el Foro de la Producción y bueno, vamos a recibir a las universidades que todos los años nos acompañan. Igualmente los estudiantes con sus instituciones educativas se acercan a la ciudad de Santa Fe, pero a veces no logran llegar a Rosario o a Buenos Aires. Claro, bueno, en este caso, nosotros ofrecemos esa posibilidad para que, claro, durante un día vienen a San Justo y los chicos pasan realmente un día en relación con las universidades y también a veces les acercamos algunas actividades musicales, culturales y demás para que pasen un buen día. Está bueno esto y que por ahí que la gente también que está del otro lado de la pantalla lo sepa, que ustedes, digo, de la gestión de Nicolás Cuesta y tuya y de todas las áreas, digo, y que no pasa, recién hablábamos antes de arrancar la nota, no pasa en la provincia de Santa Fe, que ninguna municipalidad destine un 20% de su presupuesto a un área como esta educación, digo. Porque no es solamente el foro, no es solamente el Congreso de Octubre, no es solamente que queden palabras o en hechos muy puntuales, sino que es una cuestión de gestión, digo, de que se destine ese dinero. Siempre lo digo, lo cuento y lo expongo cuando tengo que representar a la ciudad en redes de cooperación internacional, como por ejemplo Ciudades Educadoras, Mercosciudades o la UNESCO, que fue una decisión política de Nicolás. ¿Seguro? Es el 21% del presupuesto en el área de educación. Es una altísima inversión que hoy, después de dos gestiones, tiene sus frutos. Que costó dos gestiones también. Costó dos gestiones. Pero hoy, por ejemplo, esta inversión, este proyecto, esta idea de gestión, nos posiciona en distintos encuentros. Por ejemplo, Nicolás tiene que representarnos el 3 de agosto en Mercosur y tiene que contar primero la geolocalización de la gestión en relación a los ODS, pero también esto del área de educación transversalizado y cómo transforma a su vez todas las áreas de gestión. Entonces, bueno, nos parece que es el camino para nosotros. Porque es más fácil hacer calles, poner iluminación o arreglar una plaza que destinar plata en educación, que no es tan tangible, digo, para la gente en general. Sí, claro, ¿no? Lo que pasa es que eso es lo que se ve. Igualmente Nicolás, a través de las otras áreas, eso lo hace, eso se ve. La educación se ve a mediano y largo plazo. Por eso te cuento que son dos gestiones para que realmente se puedan ver sus frutos y con mayor proyección, porque seguramente vamos a una tercera gestión. Moni, ¿y en octubre? En octubre tenemos otro hito muy importante, en este caso el cuarto Congreso Municipal de Educación, pero el primero Nacional de Innovación Educativa, y para esto también nos preparamos, y esto viene también de la mano de la llegada de las universidades a la ciudad, porque la innovación no tiene únicamente que ver con la utilización o la incorporación de recursos tecnológicos, sino que tiene que ver con la formación desde el nivel inicial hasta la educación superior de competencias o de habilidades blandas para que los niños o los jóvenes aprendan a resolver problemas. Entonces, bueno, para esto generamos a nivel nacional contactos, articulaciones, formaciones, específicamente con Ciudad de Villa María, Ciudad de Córdoba. Fuimos aprendiendo y poniéndonos también a la altura de las circunstancias para que San Justo
tenga el 6 y 7 de octubre este Congreso Nacional de la Innovación, en la cual nos visitarán los distintos exponentes que hoy tiene el país en relación a esta temática, pero también empresas que están invirtiendo en innovación tecnológica y que a su vez están generando software educativo, plataformas educativas, y dos días de los cuales, bueno, vamos a concentrar la mirada y poner en agenda esta temática. Mira, Moni, gracias por estos minutos. Te comprometo para que agosto, septiembre nos reencontremos, sigamos hablando de esto. Como lo he hablado con Nico, un apasionado de la educación, de la cultura en definitiva, y para seguir charlando, porque digo, esto que pasa acá, lo hablábamos antes, digo, seguramente algo de todo esto Maxi Puyano, si es gobernador, lo va a tomar, lo va a querer capitalizar y llevarlo a nivel provincial, y está bueno que esto suceda, que San Justo sea un ejemplo a nivel provincial con lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Así es, Maxi y los equipos de Maxi, sobre todo el equipo de educación, ha consultado a la ciudad de San Justo, estoy trabajando con ellos también desde esta mirada, y para nosotros es muy importante que un candidato a gobernador de la provincia mire un proyecto de gestión y bueno, que mire el proyecto de gestión de San Justo, también nos llena de orgullo. Muchas gracias, Moni, por este minuto. Gracias a ustedes. Con Mónica Astore, la coordinadora del área de educación de la Municipalidad de San Justo, de la gestión de Nicolás Cuesta, hablando sobre la realidad, sobre la educación, cómo cuando uno desde muy pequeño va generando, fomentando calidad educativa, cómo eso se termina llegando después a cada una de las familias, y en este caso de la ciudad de San Justo, compartiéndolo aquí en el Hotel Hernandarias en Santa Fe. Lo recomiendo.